为民生而设计，设计就是为了使生活更美好，把创意转化成产品，设计就是创造价值，设计就是新奇特，改变别人的生活方式，把好的 idea 通过一个玩具来展示出来。设计是艺术和创意的行为美学传达，设计就是创意，设计就是低碳的起点，设计就是触摸未来。El oro fue uno de los primeros metales utilizados por los seres humanos. Fue extraído y usado como un adorno por la gente, mucho antes de que el hierro se fundiera para la fabricación de algunas herramientas. El oro es una palabra que proviene del latín aurum, que significa resplandor o luz, y en el antiguo Egipto significaba sol tangible. El oro ha sido un metal precioso utilizado durante miles de años para preservar la riqueza y era un símbolo de estatus. Desde la dinastía Shang, hace unos 3.000 años, los chinos hacían ornamentos con oro. 那我郭杰翁当初来讲，在我们农村来讲，郭杰翁你非要一对耳环不可的，一钱来讲就是17块钱人民币，在那个时候17块钱人民币那是好大的一个数目了。我妈妈就带着我。就东接西接的吧，最起码几个村都接完了。当时接的是接1毛钱，接2毛钱，接5毛钱，接5分钱，就很多家，很多个村，一家一家接，钱凑到了去买这对耳环的时候，我看我妈拿在手里，因为当时是一张红纸，这样子把这对光耳环绑一条红绳放在里面，接起来的时候，手在发抖，既是激动。花了眼泪流下来，当时又说实话又想，小时候就这样想，我长大就要做这个。El padre de Zhou Taolin era miembro del pueblo Hakka de Jiaxi en la provincia de Guangdong. Debido a las dificultades de la vida, sus padres llevaron a su familia a la ciudad natal de su madre en Chaozhou en la década de 1970. Su nombre cambió de Zhang Taolin a Zhou Taolin.70年代讲，就是在农村来讲，就是你要出头，就是要不当兵，再要当兵，要不读书嘛。但那个时候我没有高考，是吧？读书，那么只有学一门工艺。那学一门工艺，有些我帮邻居帮小朋友一样，有些去学木匠，有些学泥工泥匠，我就学打这方面。En la época en que Zhou Taolin era un aprendiz de orfebrería, el oro se convirtió en un monopolio estatal.El metal precioso fue controlado como un producto importante para la estabilidad económica. Además, el uso de joyas de oro fue condenado por la sociedad. En el taller de su maestro, Zhou Taolin, solo podía hacer anillos y pendientes sencillos. Nunca pensó que crearía símbolos de riqueza en el futuro. 30多年来讲，我觉得做这个黄金来讲，它主要是两个方面吸引我。一个从普通的老百姓来讲，他象征的是财富；那么从情感来讲，我觉得其他方面，它特别有代表性，因为它给人们带来一个家庭的和谐，亦给人们带来了美好的回忆，同时又带来了情感的传递。所以我有时候和我们员工老是在鼓励他们，我说你们知道你的职业背后是什么？你的职业背后给人带来和谐。China relajó sus restricciones en el mercado de joyas de oro en 1982. Al darse cuenta de la oportunidad, Zhou Taolin fundó una fábrica de joyería en Shenzhen. Al igual que la mayoría de las fábricas de Shenzhen en ese momento, su producción fue destinada principalmente para las empresas de Hong Kong. Hasta la década de 1990, la industria de la joyería en Shenzhen no tenía un concepto de diseño o del trabajo de los diseñadores.那个时候是很好玩的，就这个行业。一开始呢，什么叫宝石也不知道，什么叫钻石也不知道。当时就是，主要是在国内市场嘛。90年就开始呢，只要你做出一个有圆圈的，是一个戒指吧，就人家
就有客人要。因为广州极少极少，那么就创造一个作品，就一个名字。因为我们当时设计一个那个现在叫苹果花，我相信全国做行业的人都知道叫苹果花。因为我们在做这我的时候，觉得他们说做这个像什么，我像苹果，另外就说苹果花。China cuenta con una rica historia vinculada al trabajo del oro. Las técnicas empleadas en el trabajo de este metal han evolucionado durante miles de años. Las artesanías hechas en oro, acumuladas a lo largo de los siglos, llevan consigo el hermoso legado de la antigua cultura china. Sin embargo, debido a la falta de innovación y al surgimiento de las nuevas tendencias en las últimas décadas, los jóvenes comenzaron a alejarse de los objetos de oro que simbolizan la nobleza, la esperanza y la eternidad. En ese momento, yo提出来，就是说做一个行业业务来推广一个概念，中国首届黄金时尚动态。那讲时尚就讲文化了，所以我们当时商量的时候，你随着一个主题出来，叫诠释历史黄金。塑造时尚未来，那我提出黄金按键脉，按键脉就是以黄金为载体，通过其他元素会搭配过来，以黄金为载体，通过其他元素再结合上来。因为原来是做 K 金的，才有朋友做镶嵌啊，什么各方面都是都是18K 的嘛。那么四个九金是红蓝的，所以我们当时做出来，做气质美容美化。2000年的时候呢，我们就因为有了这个，特别是这件叫石纺这个产品，当时呢，我们是，抱着一种尝试的一种态度去尝试一下参加那个国际的属于代表式的，全球性的一种比赛，有些钻石商也一直找我们想跟我们合作做这件产品，后来呢，我们就自己。就尝试就把它已经实现了，把它做出来，然后送过去呢，确确实实它也得了一个等于说这全球性的唯一的一件的，那么让现在全世界都知道了这件作品了。La obra de joyería conocida como el plato de las 100 armonías fue creada conjuntamente por el profesor Juan Wei como director de diseño y los institutos de arte y empresas de diseño como su fabricante.El plato está decorado con varios símbolos visuales, tales como la antigua brújula china, la brújula Chou Yi y una placa octogonal. A través de una estructura de tres niveles creada con varios tipos de materiales, artesanías, formas, texturas y colores, sus creadores lograron obtener un efecto visual variado pero coherente. La obra muestra una visión fundamental de la sabiduría china que se ve reflejada en Chou Yi y su sabiduría radicaba en la armonía. La obra encarna la milenaria sabiduría china transmitida hace 5000 años. Este Mingqi, en la situación actual, la economía está en cambio, es decir, la economía de la economía de la economía de la economía. Yo creo que una empresa他卖黄金首饰的，他其实不是卖产品，他是应该卖某种的一个文化，就是这个产品给消费者以后，不仅仅美观好看，而应该承载着，特别是黄金承载着一个传统的一个文化的精华。听过他课的时候呢，我在说我们的工艺，原来贴工的工艺是怎么回事？那么最后我们设计出来给他代工是价钱是怎么回事？他参观我们的工厂，他觉得太便宜了，太便宜，应该要做品牌。Con un diseño creativo y una artesanía tradicional e innovadora, la industria de la joyería de Shenzhen reemplazó la etiqueta "fabricado en China" por la de "diseñado en China". Hoy en día, su volumen de comercio representa más del 75% del comercio total en China. Con casi 200.000 empleados y más de 3.000 empresas de joyería, la industria de la joyería en Shenzhen había alcanzado una producción anual de cerca de 100.000 millones de yuanes. Ahora es nuestro...这个是第三个月是吧？颜色要档次要提稳重一点了。你像这个叶子，再去有些像这个颜色跟这个颜色都不错，这些表达这个挺好的那个。
像以前我们很多，你为什么在开始的时候颜色太漂亮，这很重要，就是颜色用上去，这个水，这个木屋整个颜色就挺好的，那个对是，颜色各方面能够把它调整好，布局更漂亮一点。不，这个布局还挺饱满。Cuando se habla de la cerámica moderna, la gente suele pensar en los centros de producción de porcelana más conocidos como Qingdezhen o Tangshan. Sin embargo, en Shenzhen, que no cuenta con una historia de producción de porcelana y cerámica, dos hombres estaban empujando sus capacidades de producción de cerámica al límite. Sus productos son considerados de primera clase. 我祖宗是700多年历史做陶瓷的，因为我家乡是一直做陶瓷的。以前饶平的陶瓷都是从我家乡传承出来的。从1980年，我父亲又转到三窑，开始第一个自己的开始创业。那时候创业的时候挂着集体的企业，我是1982年，我父亲负责生产，我是负责对外销售。在销售过程中也是给我们一路，就是真的是从我们这才真正的看到了中国陶瓷、世界陶瓷一路走过来的一种方向。因为你不走出去的时候，真的在老家的时候还看不到别人的东西。本来这里有个隐隐约约的圣诞路那条圣诞大道是吧？对对，就这个标志呢，我们把它放在这个地方。标志放在下面可能也好。要么就放在下面。放在下面好一点。放在小一点，把它弄小一点。嗯，把它放高一点。这个地方大大，那个放低一点。这个是什么？这个地方大大，那个。那个好像是圣诞路吧？一条圣诞路，甚至就那么一个建筑吧。张培明。Creció en la ciudad de Fengxi, en Chaozhou, el lugar de origen de la porcelana tradicional esmaltada en blanco y azul. Hace siglos, esta famosa porcelana dio lugar al desarrollo de la ruta marítima de la seda. Después del inicio del proceso de reforma y apertura de China, la porcelana de Chaozhou, los azulejos para paredes de Foshan y otros productos de cerámica se convirtieron en las principales fuentes de generación de divisas a través de las exportaciones en Guangdong. En 1979, Chang Peimian se dirigió a Hong Kong con una fantasía en su juventud. Se unió a su padre, que tenía un negocio familiar de productos de porcelana. Porque mi casa es hacer cerámica. Cuando llegué a Hong Kong, también fue mi padre de cerámica. Yo estaba ahí, dibujando dos huevos, escribiendo dos palabras, así que lo dejé en el hotel, y ya podía ganar dinero. Entonces empecé a descubrir国外的颜料是无铅无毒的，第二呢，它的颜料不用再研磨就很细腻了。第三，他们的彩稿又很容易就把它做成一幅图案，可以贴在陶瓷的表面，烧出来就是一个非常好的这个图像。但是我一看，哎呀，外国的这个图像制作太好了，那时候我开始喜欢这个陶瓷花纸制作。加上喜欢摄影，星期天拿了一个相机，一出门呢，亲朋戚友就说奉刺，因为是大陆刚来的嘛，说大陆仔又去谋杀菲林了。La porcelana china una vez tuvo una reputación de liderazgo en el mundo y fue tan valorada como el oro en Europa. Sin embargo, después de que las técnicas del arte se extendieron a Europa, los ingleses descubrieron que podían añadir polvo de hueso bovino a la mezcla para fabricar porcelana muy blanca y fina. En los últimos dos siglos, Inglaterra, Alemania y Japón fueron reconocidos como los mejores fabricantes de cerámica en el mundo.自己第一次走出国门，走出国门以后看到去沙特，我觉得自己那时候自己很了不起了，在这我们内地来说，结果是在我们的在国外的商场、百货商场，连超市都发现不了我们的中国陶瓷。后来我们找到中国陶瓷，都是一些最低端的那个市场。就卖给了一些呢，就是我们的瓷器，加油站加油用一次，我送给你一次，用完他就扔了。那时候一打，我们卖的加花杯才卖1.2美金，那时候，他就等于是一次性使用的东西。
Liu Chuanhui estaba consciente de la difícil tarea de comercialización de los productos de porcelana china en Arabia Saudita. Jiang Peiming se dedicó de lleno a la producción de cerámicas y empezó a viajar constantemente a Chaozhou y Hong Kong. Cuando fue a estudiar el proceso de fabricación de la porcelana y su comercialización en Alemania, se dio cuenta de que los extranjeros preferían los productos modernos de porcelana con diseños coloridos y finos. Por lo tanto, decidió tomar la iniciativa en la introducción de la tecnología avanzada de impresión serigráfica. La tecnología de impresión serigráfica emplea planchas de impresión con un material fotosensible y utiliza el método de grabado fotográfico. Al aplicar la tinta a través de la malla de las pantallas serigráficas, los técnicos transfieren los diseños sobre la superficie de la porcelana.电工我包了，机械呢更容易，因为机械呢就是简单的棒自动的印刷机，那时候这个也我包了，我们的显像，我们是日光飞灵，也是我包了，所以那时候呢就是人比较少，比较容易控制。Aunque llegó a dominar la serigrafía, Jiang Peiming diseñó muy pocos modelos originales en ese momento. La mayor parte de su producción era para los compradores en Hong Kong. Liu Chuanhui, por su parte, hizo su producción a través de la imitación directa después de su regreso de Arabia Saudita. La carta de un abogado de una compañía japonesa en 1996 hizo que Liu Chuanhui se diera